Hello guys, good evening. Yes. Hello. 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 Hi. Hi. Hello guys. Doing good, and you? How are you doing? Fine, thank you. Fine, fine. Fine. Perfect, glad to hear that guys. So, we are going to start today. Right. Today is, what day is today? Today is Thursday, right? Thursday. Yeah, jueves. That's very quick. Okay. Okay. Now, how many people? Hello, Madali. Hello, Abel. Hello, everyone. Hello, teacher. Okay, we take a look at this. Hello. Today we start with a beginner level, module one. Great. And we continue working with unit number two, which is daily routines. Vamos a seguir con la unidad número dos, las daily routines. That's what we're going to start working with. Right? And today is videoconferencia número ocho, daily routines activities practice. So we're going to do a lot of practice today for the daily routines that we have to work with. Okay. Now, to start working with this, with the daily routines, right, we are going to do one activity first. Vamos a hacer una actividad, una pequeña actividad para ver. Perdón. Sorry. What's the vocabulary that you remember, right? So we're going to do a vocabulary race. Right? Una competencia como de vocabulario. Una carrera de vocabulario, pueden decir otros. So what we're going to do is that on a piece of paper, you will write down the vocabulary words that you remember for each letter of the alphabet, okay? But in this case, you know, the letters of the alphabet, A, B, C, D, and so on, right? But in this case, you will have to write a word that has to do with the classes that we have had, okay? Entonces, no puede ser, por ejemplo, apple, porque no hemos visto ese vocabulario en la clase, right? It has to be a word that starts with A and that we have seen in the class. ¿Cuál sería una palabra que hemos visto en la clase que comienza con A? En las clases. Answer. ¿Ah? Answer. Answer, very good. Answer, that is one, very good. And what will be another one with letter B? Business. Business, very good. Business, that will be another one. So that's what we're going to do. For this activity, we have 2, 3, 2, 5. We're going to work in two groups. One group of you is going to be four, and the other one, no, we're going to have three. Let me see. ¿Cuántos tenemos? No soy buena para contar. 10, menos yo, 9. We're going to work in groups of three right now. Okay? Now, si entendemos qué es lo que vamos a hacer. Ahora, lo que vamos, the alphabet, we're going to have the alphabet for one letter, one word that we have learned. And you cannot repeat the words, okay? Another thing is that I will give you only 3 minutes. Esta vez con cronómetro y todo. Cuando pasen los 3 minutos, lo saco del breakout room, right? Tengan lo que tengan. Is that clear? Yes? Then yes, you will choose one person to write, and that person is going to read also the words. Uno de ustedes va a escribir, los otros dos están dando las palabras,
y esa misma persona la va a leer luego. Is that clear? It's clear. Yes? Okay. Let's see who completes the alphabet then. With 3 minutes, I guess is enough. So let's start. We're going to work. Do you have a question about the activity that we are going to do right now? ¿Tienen alguna pregunta de la actividad que vamos a realizar? No. No? Are you sure? Okay. So let's start then. Okay, give me one moment. Okay, we're gonna have 3 people in each group. Let's start. Remember, okay, let me put the timer here. Let me put the chronometer. Okay. 3 minutes only. Okay, let's start now. Select your groups. Select your groups. 3 minutes are on right now. Ya comenzaron los 3 minutos. Let's go. Let's go. Select your groups. Select your groups. Select, select, select. Only 3 minutes. Let's go. A ver, Jennifer, go to your groups. A la Z, y entonces hay que buscar una palabra que empiece con cada letra del vocabulario, pero de lo que hemos visto durante todo este tiempo. Ajá. Yo ya tengo con la A, con la F, S, T, W. Ayúdenme a buscar las demás. You only have 2 minutes. O sea que corramos. Bueno, una palabra. Wednesday, Wednesday. Una palabra. Sí, ¿verdad? One word, ajá. Hi, teacher. Hello. Okay. Hi. Hello. Did you finish? No. Not yet? No, not yet. You only have 1 minute. 1 minute. Uy. Okay, bien. Go. Go. En la H. Hello. Hello. Tienen 40 segundos. En la I. En la I. Puede ser. Quiero ver. Hay una palabra que no sé cómo se pronuncia, pero spell it. Spell it. ¿Qué significa? Deletrela, spell it. ¿Ella sabe deletrear? Por eso es la S. No, oh. Insurance. Insurance. Ah, insurance. Ajá. No sabe cómo se pronuncia, dice, y bien la pronuncia. En la J puede ser job. Job. Bueno, pero eso no lo hemos dicho en la clase, ¿verdad? Yes, a lot of times. Sí, ¿verdad? Job. ¿Cómo se escribe? En la J, K puede ser. Ah, en la K no hemos visto, quiero ver. Sí. J-O-T. En la J. No, es J-O-B. Job. Acá yo keep. En la K está la palabra keep. Que la vimos ah, ayer. Keep. Uh-huh.
keep. En la L. En la L. Time is up. Learn. Learn. En la M. Yo puse. Okay, very good, very good. Now, we are going to see here who finished. Did you finish all the alphabet? ¿Terminaron todo el alfabeto? So-so, Eliani. No, no teacher. Not yet, okay. No. Let's see how many words you have in 3 minutes, okay? Let's start with Rosa Elena's group. ¿Quién va a leer, Rosa Elena? Who is going to read? Rosa Elena, porque nosotros entramos tarde. Yo. Sí. Okay. She. Okay. Okay. Now, what we're going to do, Rosa Elena, is the following. All of us, we are going to read y marquen las palabras que ustedes ya tienen en su lista. Okay? Marquen las palabras que ya tienen en su lista. Así cuando les toque, no las menciona. Okay, so let's start. And Roselena, quítele el mute a su micrófono. So you can start. Everyone else is on mute. Letter A, answer. Letter C, classmate. Letter D, drinks. Letter F, floor. Letter H, help. Letter K, no. Letter M, Monday. Letter O, occupation. Letter P, police. Letter R, reception. Letter S, secretary. Letter T, truck. W, welcome. Y, year. Year, okay, year. Yeah. Very good. But we haven't seen drink and police. That's good vocabulary. Está bien vocabulario. Pero hemos visto drink and police in the class. Drink, no verbo, sí. Yeah? Lo vimos en clase. Yes, okay, sí, very good. And what about police? Me lo dio Susi. En la clase de ayer. Police, lo vimos en la clase de ayer. En el de ayer. En el de ayer, sí. Sí, en las oraciones. Bien, Susi. Rosa Elena, how many words do you have? One, two, how many do you have? Fifteen. Okay, very good. 15 words. Very good. Who is next? Who's next? Okay, very good. ¿Quién es el siguiente? Vamos, vamos, vamos. Mariela. I see you're ready. 24. 24 words. Okay. Yes. Veamos, ¿es cierto? Okay. Letter A, accounting. Counting, B, brainstorm. Okay. C, colleagues. D, describe. Okay. E, English. F, finish. Finish, yes. G, go. H, he. I, information. Okay. J, job. K, keep.
Keep. Okay, very good. Learn. M, much. Okay. N, nice. O, off. P, place. Q, question. R, red. S, spelling. T, take. U, understand. W, works. And Y, you. Very good. Get them an applause. Very good job. Very good job. That's 24 words. Okay, very good. Very good. Now, the next group. Very good job, Mariela's group. Okay. Thank you. Who was next? Eliane, you were working with Mariela or you are in another group? Another group. In another group, okay. ¿Quién lee de su grupo? ¿Usted lee? ¿O quién lee? Yo. Okay. A, about. B, book. C, conversation. D, daily. E, engineer. F, floor manager. H, goes. La H se me olvidó cómo se pronuncia. H. Ajá. It has different pronunciation. Tiene diferentes pronunciaciones. H, help. Help. I is J, job. K, keep. L, live. M, manager. M, name. O, other. P, people. Q, question. R, regulation. C, supermarket. T, talk. La V. V? How do you say V, Roselena? V. V as in Victor. V. 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 Very, very good. W, where? Why you? You, okay, very good. How many words do you have? Okay, almost. Very good. And I think the last group. ¿Qué grupo faltaba? Falta un grupo. ¿O esos eran todos? Solo tres. Who was in the last group? Yesenia Arita? Who was in your group? Ya pasó. Ya pasó. Okay, Walter? Who was in your group? Teacher, fíjate que acabo de entrar a la clase hace un poquito y Santo no sé, Padre, no sé, ando navegando ahorita. Okay. I'm sorry. Madale? Se le a nosotros falta. Okay, go. Who is going to read? No lo termina. Don't worry. Aquí solo estamos viendo cuánto vocabulario hemos aprendido. Don't worry. ¿Quién lo va a leer de su grupo? Answers. Uh-huh. No sé si lo quiere leer Fausto. Okay. Lo voy a leer yo. Okay. O lo leo yo. Bye. Yo lo voy a leer. Letter A, answer. Letter B, B. Se va a caer, mi amor. Letter C, come. Letter D, drink. Letter E, engineer. Letter F, floor manager. Letter G, go. Letter H, hello. Letter E, I, invoice. Letter J, job. Letter K, canoe. Letter M, managers. Letter N, name. Letter L, letter. Mm-hmm. Letter O, occupation. Okay. Letter P, person.
Letter Q, quality. Quality. Is that it? Finish. Okay, finish. Very good. How many words do you have? How many words? 17. Okay, very good. And then you say invoice, right? Invoice. Okay, very good. Give an applause. Todos se merecen un aplauso. Very good job. Si se fijan, cada grupo tiene como un número. Hay palabras repetidas. ¿Cuáles son las palabras que más se repitieron? Job, occupation, you. Supermarket. What? Supermarket. Supermarket. Very good. Answer, very good answer. Those are the words that were more repetitive, right? The ones that you repeat the most. But there were some others, right? There were some others that you didn't repeat the words, okay? Entonces, espero que hayan copiado por lo menos unas dos o tres palabras extras de las que ya tenían en su lista para ir ampliando su vocabulario poco a poco, okay? So you can start making your vocabulary bigger and bigger and bigger. Right? Okay, very good. Now, do you have any question about that vocabulary we just heard? ¿Tiene alguna pregunta sobre el vocabulario? No. No, porque ya se lo pueden, ¿ya ven? Okay, very good. Right? Ya se lo pueden. Very good. Now, let's start here. I am going to call the attendance for each one of you. Today is October the 1st. Feliz Día del Niño a todos. Thank you. You're welcome. Now, I am going to call the attendance, la atención, la asistencia para el 1 de octubre. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madali Hernández Mengíbar. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Briseida. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. Carla Marielos Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Edwin Antonio. Rosa Elena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Ayacet Colocho de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Presente. Walter Mauricio Morelos Araujo. Presente. Ok, very good. So let me put here some things over here. Okay, perfect. So we will continue. ¿Quién me escribió? Vamos a ver. De nada, Walter. No sé de qué dice gracias, pero de nada. Okay. Now, we're going to continue here with the class. Right? Now that we have seen the vocabulary, I'm going to show you here one more time. Where is my PowerPoint? Ah, here it is. Tengo la PowerPoint. Okay, can you see my computer? Yes. Yes. Okay, very good. Now yes. With this, yes. We're going to see one thing, or we're going to share activities that we do. Marielo, can you please read this part? Marielos? Carla? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, teacher. Okay, can you please read this part? ¿Puede leer esta parte, Mariela?
No sé cómo se pronuncia lo primero, teacher. Share. Share your activities to some classmates. Look for people. We do the sound and present to activity to the class later. Later. Very good. Very good. So we're going to share the activities, right, that we do. But in this case, for example, okay, do you remember the vocabulary that we worked with last time? De las actividades que hacemos nosotros en, o que hace alguien en su trabajo? ¿Se recuerdan que hablamos de las actividades? Y ustedes me decían cada uno una o dos actividades. Okay, very good. Now, activities that I do. In my case, me, Silvia. Right, activities that I do. I teach English every night. Okay? That is one thing that I do. Another thing that I do is in my work is I create PowerPoints. Oops. PowerPoint classes. Okay, that's another thing that I do. I study the class in the morning. Tengo que estudiar, si no, no les puedo enseñar nada. Okay. I study the class in the morning. That's what I do in my job, right, as a teacher. But also, you can talk about other activities that you do every day. For example, I can say, I wake up at 6 a.m. Me despierto a esa hora, que me levanto a esa hora, no lo creo. Right? I wake up at 6 a.m. That's another activity. Another activity is that I have lunch at 1:15 p.m. Every day. Todos los días. No sé por qué esa, a esa hora. Every day. Okay. So here I am sharing three activities for my work. Tres actividades de mi trabajo. Tres cosas que yo hago en mi trabajo. Y dos cosas que yo hago en mi día a día. Diariamente. Right? So this is what you're going to do first. Eso es lo que van a hacer al inicio. You're going to complete the activities that you do. Tres del trabajo y dos diarias. Okay? Obviamente hay cositas, hay vocabulario que tal vez no nos recordamos. O que no lo conocemos, vamos a utilizar el diccionario, como se los había mencionado antes. Cuando ustedes hayan terminado su lista, once you finish your list, you are going to talk with another person, right? And you are going to ask the following question. Miren la pregunta que van a, preguntar, valga la redundancia. What are some activities you do every day? What are some activities you do every day? Cuando ustedes ya tengan su lista, ustedes le pueden preguntar a sus compañeros cuáles son las actividades que ellos hacen, right? Día a día. What are some activities you do every day? ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Si Mariela, por ejemplo, me preguntara a mí, hey Silvia, what are some activities you do every day? Oh, well, I teach English every night. I create PowerPoint classes. I study the class in the morning. I wake up at 6 a.m. I have lunch at 1:15 p.m. every day. Okay? So Mariela is going to write. Ya cuando yo le di mi información a Mariela, Mariela va a escribir acá. Silvia teach English every night. ¿Qué piensan de esa oración? ¿Está buena? Sí.
¿Está bien esa oración, sí? Silvia, teach English every night. No. ¿Qué le falta? No puedo ser he porque soy una mujer. She, y es solo para los hombres. She, pero ahí está, ahí dice Silvia. She. Es el is, nada más es el verbo to be, es Silvia is teacher English every night. No, because we're not working with the verb to be. Remember that we're working with simple present. Silvia are teacher. No. No vamos a utilizar el verbo to be porque yo acá en mis actividades no utilizo el verbo to be. Let's go back to simple present. Vámonos de nuevo al simple present. Teach. Teach. Ajá. ¿Qué pasa con teach? What happens with teach? Teach. Teaches. Teacher. Teaching. Silvia teaches English every night. ¿Por qué, Fausto? Why? Porque es tercera persona singular. Because it is third person singular. Very good. Because it is third person singular. That's why I need to have Silvia teaches English every night. Aquí yo no lo pongo porque estoy utilizando first person, I. Right? But here, ya estoy usando Silvia. Silvia is the same as saying she. She teaches English every night. Silvia teaches English every night. Is that clear what we're going to do? Yes. ¿Cuál sería la siguiente? Walter studies. Silvia, ajá. Silvia, studies. Studies. Studies the class. This is number three, right? Studies the class in the morning. Okay. That would be another example. What would be number two? Silvia creates PowerPoint classes. Okay, and number four? PowerPoint class. Number four? ¿Cuál creen que sería la respuesta? She, she wakes up at 6 a.m. Okay, very good. She wakes up at 6 a.m. Cuando tengan verbos que van así, que van juntitos con una palabra chiquita, por ejemplo, wake up, get up, go out. Eso es lo que le van a hacer es al verbo grande, a la palabrita chiquita no lo van a usar. Por ejemplo, no le van a poner la regla de la S, sino que al grande. ¿Ok? So, Silvia wakes up at 6 a.m. Or she wakes up at 6 a.m. So, this is what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. This is what we're going to work with. ¿Ok? So first, you do your activities, and then you're going to write the information for some partners. ¿Está claro lo que vamos a trabajar? ¿O cómo vamos a trabajar? Uh-huh. Yes? Okay. Now, take a screenshot right now, please. Take a screenshot. Tomen una captura de pantalla, por favor. O tomen notas, cualquiera que les salga mejor. Yo tomé la captura, teacher, pero realmente no he entendido qué es lo que vamos a hacer. Ok, no se preocupe. ¿Ya tomaron la captura? Yes. No. Okay. Yes. Tomen la captura. ¿Ya? Did you finish? Yes. Okay. Yes. Now, everyone, please write the activities that you do. Todos escriban
las actividades que ustedes hacen. 3 activities in your work and 2 activities that you do every day. O pueden hacerlo al revés. 2 en su trabajo y 3 actividades que hacen todos los días. Todos los días. Activities that you do. Ok. Todos. Let's see. Eliane y Alfonso, your cameras, please. Es que estoy buscando una palabra en el traductor. Ah, ok. Sí, por eso estaba tan... Traten de utilizar el buscador en internet, pero no le pongan traductor, póngale imágenes, para que así les aparezcan las imágenes. Es mejor, así no lo traducen y vamos evitando traducir tanto. Si se fijan, cuando yo estoy tratando de traducir, es bien complicado, uno se confunde, entonces, vamos a ver. Okay. Activities that you do. If you have a question, tell me or write in the chat, okay? Almost done? ¿Ya casi? El que necesita ayuda, levante la mano. Did you finish, Mariana? Yes. Wonderful. Very good, Mariela. Pero nos va a poner en grupo para preguntar. Para hacerla, sí. Exacto, pero quiero que ya vayan todos listos. Vamos a hacerlo por pasitos chiquitos ahorita. Carla, do you have a question? Jessica, do you have a question? Eric? Como está malo el internet, ¿verdad? Hay unos que no me escuchan. Se escucha robotizado el audio. Uh-huh. Bien elegante me escucha. Abel, do you have a question? Adeser, do you have a question? No? Okay. Roselena, questions? Okay, let me know if you finish. Ahorita solo sé que María la ha terminado. Hay una manita acá en su computador que dice que ha terminado, por ejemplo, acá. Un thumbs up. Okay, Eliane finished. Fausto, you finished? Okay, very good. Yes. Teacher, cuando decimos una hora, por ejemplo, 7 y queremos decir AM.
A.M. 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 Y una hora que no. O lo y una hora decir. Que no sea. Una hora que no sea así en punto, digamos como 5:30. Ah, good question. Ya lo voy a decir. 5:30 a.m. Ajá. Puede decir, por ejemplo, permítame, Eliani, 7 a.m. or 7 in the morning. Or 7 in the afternoon. Y si se dice o'clock. In the evening. Or you can say 7 o'clock. Very good, Adiaset. Very good, Walter. 7 o'clock. Y ahora, ahora bien, si lo quieren decir ya como dice Fausto, va a ser 7:30 a.m., por ejemplo. So it will be like 7:30. Right, 7:30 a.m., 7:30 in the morning, 7:15. Right, 7:15. So you need to remember the numbers for that. Abel, did you finish? Not yet? Susana? Not yet? No. Yes. Yes, okay. Briseida, ¿cómo vamos? Madale? Ya casi, okay. Ya casi, okay, very good. Arita, you finished? Solamente teníamos que poner las tres ocupaciones. Tres actividades que usted realiza en el trabajo y dos que hace en su casa, afuera, como usted quiera. Five. Ah, pues solo las dos últimas me faltan. Ok, go ahead. Eric, did you finish? No, teacher, no, me faltan las últimas dos. Ok. Ok. What do you do every day? ¿Qué hacen todos los días? What are some activities that you do? I shower. I take a shower. Okay. I take a shower every morning, for example. Okay. In my case, I can say I watch TV. Watch TV and 5 a.m. At 5 a.m. Santo Padre. Las noticias. I take a cup of coffee every day. ¿Ah? I take a cup of coffee every day. Okay, me too. Okay. I drink a cup of coffee every day. I drink. Yo lo tenía así, pero lo tenía in the morning. I drink. No se puede poner take. No, it's drink. Sí, yo tenía I drink of coffee in the morning, lo tenía yo. Ok, eso depende de cada quien. No todos vamos a tomar café a la misma hora. Ajá. Vamos a ver si estoy bien. Lo había escrito yo. Yo tomo a las 12 del mediodía. Oh. Uh-huh. I drink a cup of coffee at 12:30. Oh. Yo a las 7:45, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Me imagino. Ahora, bueno, programado. Invite. Okay, very good. Teacher. I go to my house at 5 p.m. Very good. Very good. That's another one. Very good, that is it. Yes, yo quiero ver si estoy bien. I breakfast at 6:20 a.m. I have breakfast. Okay. I have breakfast. Mm-hmm. For example, you say, I have breakfast in the morning. I have lunch ya cuando almorzamos. And dinner, I have dinner. Ya ahorita, ya antes de la clase que tuvimos la dinner, ya bien tranquilos y venimos. Right? I have dinner. Yes, madam? Y se puede decir, I go have a breakfast. I go... Have a breakfast. ¿Qué quiere decir?
Como que va a desayunar. Voy a invitar a desayunar, dice. Ya quisiera. No, in this case, Marielos, you can say it. Usted lo puede decir, pero ya es otro. Vamos a desayunar, está diciendo. Ese ya es, Marielos, otra forma verbal. I am going to have breakfast at Denny's, for example. At Denny's. Right. I am going to have breakfast. Eso ya es futuro. Right. No, solo go. I go. Have. No se puede decir así. Usted no. La forma correcta que lo tiene que decir es I am going to have breakfast. Voy a... Solo I have a breakfast. I have breakfast. I have a lunch. I have breakfast. I have a dinner. Yes, but you are going to say I have breakfast. I have lunch, not I have a lunch. Right? I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Mm-hmm. Okay, very good. I think everyone has all the activities. Yo creo que ya todos tenemos las actividades, ¿verdad? Okay, ahora que tenemos... Yes? ¿Cómo sería aquí? I practice sport every day or yeah. I do sport every day? I practice sports. You practice sports. Okay. Let me go ahead and share. Teacher, tengo una duda. Ahí le escribí para que me corrija si estoy equivocada. Quiero saber si esa frase es correcta. ¿No me ha caído el mensaje? Escríbalo de nuevo, por favor. Okay. Okay. Now, all of you have the activities. Ya tienen todas las actividades, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era la pregunta que van a hacer ustedes para preguntarle a sus compañeros acerca de las actividades que van a hacer? Eric Macario, what is the question? Solo Eric. Recuérdense la preguntita que puse yo aquí en verde. Some activities you do every day. What are some activities you do every day? Okay, what are some activities you do every day? Very good. That is the question. Perdón, tengo mala señal de internet acá. Okay. Le escuchamos bien, Eric. Okay. So we have, what are some activities you do every day? Esa es la pregunta. Wendy Arita? Yes. Okay, what are some activities that you do every day, Wendy? I have do inventory. Okay. This is your activity. I make inventory, okay? ¿Cómo lo voy a escribir yo? Ahora que ella me dijo esto. I make inventory. ¿Cómo lo voy a escribir yo? Esa es la respuesta de ella. She makes inventory. Very good. She makes inventory. Eso es lo que yo voy a escribir. Ella me va a decir, I make inventory. Yo voy a escribir, she makes inventory. Ahora le voy a preguntar a alguien más. Tercera persona. Yes, porque yo estoy hablando acerca de alguien más. René Alfonso, what are some activities you do every day? Tell me one. Alfonso. Sí. Sorry. I drink coffee in the morning. Okay. Escuchen lo que él me dijo. I drink coffee in the morning. ¿Qué voy a escribir yo? What am I going to write? He drinks coffee in the morning. Right? Yo puedo escribir aquí he or she sin ningún problema, pero porque como yo me quiero acordar, vea, porque después la teacher me va a preguntar, Alfonso drinks coffee in the morning. Wendy makes inventory.
right? That's what you're going to do. ¿Ahora está más clara la actividad que vamos a hacer? Yes. Yes? Yes. Okay, very good. Yes. Now, let me see here the chat. Okay. Give me one moment. Me está escribiendo mi jefe. Espera. Okay, very good. Now, what we're going to do is that you are going to share with your classmates. Déjeme ver acá el chat. Permítame, Jessica. I wake up and thank God. Give fuel for company units. I get fuel for company units. I give. Okay, I give. Póngale el subject al inicio y todo queda bien. Okay, now. Gracias. Now we're going to work in groups. Right? Vamos a trabajar en grupos de tres. Nos quedan bien los de tres. Mm-hmm. And we are going to share the information that we have. Okay, so let's go. Let's go. Uy, ¿por qué me quedo uno de cuatro? No me gusta que me quede uno de cuatro. Give me a moment. Okay. There we are. So please select your groups. Select your groups. Lo voy a estar cambiando. ¿No les aparece? No aparece. No aparece. No aparece. Oh my goodness. Give me a moment. What about now? ¿Qué hay de hoy? ¿Hoy sí? Ok. Yes. ¿Sí? Yes. Ok, very good. Este internet no está jugando mal este día. Ok, vámonos. Let's go. A mí no me aparece, teacher. ¿No le aparece aún? ¿Carlos Alfonso? No. Ok, no. ¿René Alfonso? Sí. Pero ya lo agregué al breakout número 2. Ah. Number 2. ¿Y usted, Mariela, no le aparece? Tuve salido. Sí, tuve que salir. Vale, permítame. ¿Ya le apareció? No. 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 Lo voy a mover a ustedes dos y después, para que me aparezcan acá. Ok. Le tiene que ahorita aparecer. Ahorita sí. Ok. Very good. Ay, otra vez. Ay, porque me le dio deny. Me le dio de negar. ¿Qué le pasa? No, es que le apreté otra cosa. Dele otra vez. Okay. Vámonos. Ok. Mariela, ¿ya le aparece? No. ¿Voy otra no vez? No tengo nada. Ahora sí. Ahora sí, vámonos. Es que está feo esto. Vámonos. Payment to suppliers. Decime, ¿qué significa eso? ¿Pago a proveedores o los cheques? Pago a proveedores. Ajá. Payment to suppliers. Payment. What is the sentence? Read again. Okay. Recuérdense que la oración en inglés debe de ir subject, verb, complement. I am. Entonces tendrías que hacer, ajá. I. Uh-huh. Hola. Ajá.
Dígame, por favor. Payment. Paint. Paint. To. Paint to. Suppliers. Supplies. Suppliers. Suppliers. S-U-P-P-L-I-E-R-S. Ok. ¿La compañera? Hola. Hola. Bueno, usted. Esa sería. Esa sería la suya, ¿verdad? Sí, he. My Eric. Sí. Hola. Sería así. Marielos. ¿Ah? Denle tiempo de contestar. No, sería. Espérense. I, ¿me dan tiempo? I make copies. I make copies. 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 I make copies. You make copies como fotocopias. Sí. Entonces sería photocopies. 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 Ajá. Se lo voy a escribir aquí, miren. Photo, like a picture. H-O-T-O. Ok. C-O-P-I. Impresiones también, ¿verdad? And. I make photocopies. And print. Prints. Yeah, she makes photocopies. Mm-hmm. Teacher, ¿cuántas podemos poner de cada uno? At least three. At three. Least three. Yes. Oh. Okay. Hasta muy poquita, deberían de ser las cinco. Okay. I see you in a moment, okay? Make. Clothing. 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 ¿Y la otra? The Monday. Uy, and the other. Monday. Saturday. I take a shower at 5. La de trabajo. Today. La de trabajo es que yo... No. Take a shower. Shower. Take a shower at 5 in the morning. A.M. 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 Voy a decir la mía. La de trabajo. La hora. Ya. Yeah. Tengo algo de eso. ¿Y tú, Jennifer? Bueno, puedo decir algo así como 5 a.m., I wake up, 5:15, I get up and take a shower, 6 a.m., I have a breakfast. Yeah, but that would be... As a word. That would be your whole routine. Right now, we're just sharing 5 things. Uh-huh. Esa sería toda su rutina como en orden, que es lo que sigue todos los días. Ahorita solo estamos viendo así 5 actividades. Lo de las rutinas ya lo vamos a ver un ratito más. Ahorita mismo. In the 8 p.m., I start an English class. Uh-huh. At 8 p.m., I start in the English class, for example. Uh-huh. Lo puedes escribir en el chat, por favor. Para, vale, señor. Por píteselos. No, mentira, aquí. Ya sabemos que la tiche. Es que se le escucha entrecortado. Uh-huh. No se lo entiende. Vaya. Algo que hagamos sencillo, pero no largo. O sea, la pronunciación no sé cómo es realmente, pero como les digo, lo que les entiendo, que yo vengo uniendo algo tarde, es
una de las actividades que yo hago en oficina es I valid o validar, no sé cómo se pronuncia. Validate operation on the servidor. One more time. I validate the operation of the server. The server's operations. Recuérdense los possessive nouns. The server's operations. Okay, teacher, sería entonces I validate. Validate. Service operations. Listen. Validate. Service operation. The server's operation. Es como decir, yo valido que realmente los servidores estén operando bien, o no sé. What is, it's on the chat. Look at the information on the chat. Okay, eso está viendo. I validate the service operation. Remember the pronunciation of V. Validate. Validate. Validate, exactly. Validate the service. Servers. Sí, hay una diferencia entre service y servers. Ajá, servers. Mm-hmm. Servers. Mm-hmm. Servers operations. Exactly. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. En este caso, con esa su actividad, Pedro, tendría, por ejemplo, si yo la tomo, yo diría, Pedro, validates. Validate the service. The service operation. Operation. Es correcto, sí, teacher. I put it on the chat. I validate. I put it on the chat. Okay. Verifique en el chat, Rosalena. Sí. Ahorita. Yeah. Okay. Did we finish? ¿Todavía le falta? Teacher, no la veo en el chat. I'm sorry. No la veo en el chat. Solo veo lo último que usted me escribió del validate. The service operation. I don't know, but Zoom is tricking me right now. I don't know why it's not working. Okay, veo su mensaje. Ustedes no ven el mío, ¿verdad? No. Escríbalo de nuevo, Pedro. Vamos a ver si lo puedo activar. No. ¿El qué puedo escribir? Lo que sea. Hola. O la oración en español, de nuevo. Estoy escribiendo lo mismo que usted me dijo prácticamente. I validate the server's operations. Ajá. Sí, pero ya no me sale la que le escribí aquí. Dítemela de nuevo en español, Rosalena. La de Pedro. Uh-huh. Sí, la de Pedro. La que quería que le pusiera, pero que no me sale de nuevo. Ah, era I validate the server operation. Uh-huh. That's the one is there. Esa es la que quería, ajá. Sí, uh-huh. Ok. Pero ya está ahí. ¿Cuál es la otra que quiere, Pedro? No le entendí. Es que mi compañero me dijeron que tenía que decir dos actividades que yo hago dentro de la oficina y dos actividades que yo hago fuera de oficina. Uh-huh. Ya ahorita que ya dije una de las que yo hago dentro de oficina, la otra sería como que fuera de oficina es como que mi hobby o lo que comúnmente yo hago es hacer deporte o correr, por ejemplo, que sería mi deporte favorito ahorita. In this case, we can use the one that Alfonso used,
What is the one that you use, Alfonso? I practice. I practice sport every day. That's in general. I practice sports every day. Voy a tratar de escribírsela solo a usted porque en general creo que no me sirve. En mi caso no es como un deporte general, no que digamos que me dedico exactamente a correr. Solo a correr. I practice running. Running. Running or run? Runner. No sé. O run. Tenemos dos. Le está cayendo el le cayó el mensaje, Pedro. No puedo ver. Solo me sale I go, I run every day. Ok, la pues le pide dos. I jog every day es cuando solo va como trotando. I jog every day. And okay. I run every day es que de verdad corre. Existe una pequeña diferencia. I jog, when you say jog, ¿puede copiar usted, Pedro, las dos oraciones que le mandé? Por favor, sí, sí. Pero póngaselas a todos, que la vea Rosa, René, porque no René. Se no sé si ahí la ven, o sea, lo acabo de escribir, lo acabo de mandar. No, solo me la envía a mí. No, no póngale, lo veo. Sí, porque yo no lo veo. Póngale. No, no se ve, Pedro. Ok, ahí. Ah, hoy sí. Sí, sí, sí. I jog every day y I run every day. Every day. Cuando usted dice jog, es que trota. Okay. Cuando usted dice run, es que corre. Hay una diferencia, ¿verdad, Alfonso? Sí, eso veo. I run, I jog. En el caso, aquí me voy a otro aspecto. Es que si se hace combinada las dos cosas, pero sin especificar si yo realmente troto o corro, porque... Escoja una, porque no hay un jog run. Ah, ok. Escoja una. Sí. Usualmente lo que hacemos... usualmente lo que hacemos en las mañanas es jog. No corremos. Usualmente lo que hacemos es trotar en las mañanas. Sí, realmente sí. Lo que pasa es que por lo menos... A menos que robes. No, en mi caso es que yo empiezo estirando, empiezo trotando y termino corriendo. You do stretching. Entonces, son tres etapas. First, practico. I stretch, then I jump, and finally I run. I run, ok. No, the third person, Jessica, the third person is he runs, he jumps. Sí, ahorita le estoy escribiendo cómo sería en tercera persona para que usted me diga si así estoy bien o me corrija si me equivoco. Ah, pensaba que me estaba preguntando que sí, esa era la que le había puesto. No, ay, sería creo así. No es el día del internet. Pedro, sí. Pedro, no. Pedro runs every day. Pedro runs. Pedro runs every day. Porque si usted le pone el verbo y lo hace como Pedro jogs every day. Exactly. Ahora bien, fíjense bien si lo hacemos así. Sería... Si queremos hacerlo, Roselena. Se lo voy a enviar aquí a Pedro. Pedro practices running every day. Si ya queremos decir que él practica el deporte de correr, no sé cómo se dice eso en español, o él corre todos los días, y queremos, Pedro practices running. Ya run ya no sería el verbo, sino que sería una actividad. Ok. Ahí se lo comparto con los compañeros, que Pedro es practice. Ajá, algo así pensaba yo, ajá, cabal. Pedro practice running every day. Aunque yo confieso que comúnmente cuando con mis compañeros, digamos, mis amigos de running, porque así lo decimos, vea, en un grupo. Los running. Entonces, como que es como mi actividad diaria. I run every day. Okay. I run every day. He runs every day. Simple. Okay, very good. Yo creo que ya estamos. Ya compartieron la mayoría. Sí. Yes. Yeah. Okay. Very good. Let's share. Vamos a compartir con los demás lo que hemos
lo que hemos recogido de info. Let's go. Okay. Hello. 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 Hola. Hola, hola. Hi. Hello. Hola, hello. Hola. Did you know that in English? Probando. In English? Hello. In English hello. Now many American people they say hola. Muchos americanos ya dicen hola. Hola. Common word. O dicen nada. Así como una canción de la Nicki Minaj, nada. Okay. Es lo mismo, nada, nada es lo mismo, nada. Right. Hola. Uh-huh. Very good. ¿Ya ven? La cápsula del día. Ok. Hola, hola, hola. Recuérdense la pronunciación de la L. Hola. Hola. Very good. Okay. Antes que se duerma Abel, Abel is going to start with the activity. Right? He is going to share two sentences. Va a compartir dos oraciones de sus compañeros. Estuvieron trabajando la mayoría con dos o tres personas. Comparta dos, díganos de quiénes son. Dos oraciones, no toda la lista, porque si no, no llega a la medianoche. ¿Sí? Quítele mute. Unmute yourself. Cuando les diga eso, unmute yourself. Les cayó mi mensaje porque un grupo no se veía. Yes. Sí. Yes, ¿lo ven? Ok. Yeah. Unmute yourself. Okay. Quítenle el micrófono. Y si les digo mute yourself, póngale el micrófono. Mute yourself. Ok. Okay. So, Eric Macario, mute yourself, please. Very good. Mire qué ligera aprendió. Ok. Yeah, Pipil is nice. Okay. Abel, unmute yourself, please, and share your answers. Bueno, we're de Briseida. Mm-hmm. She, 5 a.m., way out. Hmm? Okay. One more time. Briseida. Way out. Briseida wakes up. Okay. It's at. At what time? 5. At 5. 5 p.m. or 5 a.m.? 5 a.m. 5 a.m. Briseida wakes up at 5 a.m. Okay, Briseida wakes up at 5 a.m. Okay, very good. Let's see another example, Abel. Two examples. Give me the other one. Okay. El otro es. The other one is. Briseida. About other person. Solo con Briseida trabajo. Lo que pasa es que estaba fallando el internet, entonces no pude tomar las de las demás compañeras. Mm, okay, tell me about Briseida. Okay. Briseida, go to words. Seven. Okay. Hey, Ao. Very good. Briseida goes to work at 7 a.m. Very good. Briseida goes to work at 7 a.m. Okay, very good. Abel, choose another person. Selecciona otra persona. Choose another person. A Pedro. Pedro Ernesto. Pedro Ernesto Quijada. Give us two examples. Hello. My example is I room every day. No, tell me about your classmates. Dígame sobre sus compañeros. ¿Qué le dijeron ellos de ellos? Okay, as I practice the sport every day.
Sport okay. Everyday. Eso es una de René. René practices. Practice and sports every day. Okay. René practices sports every day. Anótenla, anoten el vocabulario. Recuérdense, es importante que anoten todos los ejemplos que vamos teniendo. Así tienen ustedes más actividades. Lo que hacen ustedes, tal vez no lo hacen sus compañeros. So we have to have the vocabulary. Pedro, choose another person. 304, 315, 315. Y aparte. Mariela. Mariela, tell me too, Mariela. Okay. Walter wakes up and thanks God every day. Walter wakes up and thanks God every day. Walter wakes up, and then he thanks God every day. He prays. He prays. Esa es otra forma de decirlo. He prays every day. Okay, very good. Another example, Mariela. Eliani goes to the work at 7 in the morning. Eliani goes to work. Goes to work at 7 in the morning. Goes to work. Exactly. Very good. Okay. Okay. Choose another person. El que mira más abatido. Ay, no veo. Aquí te lo veo. Briseida. Briseida. Ok, Briseida. Lo siento, la vimos abatida ahí. Pero es por el audio, es por el audio. Ok, Briseida, let's see. Un ejemplo, bueno, mío. I start English class at 8 p.m. But tell me about your classmates. Dígame de sus compañeros. De Susana Guadalupe. Ajá. She has class English at 8 p.m. Okay, Susana takes English classes every day. Okay, Susana takes English classes every day. Okay, very good. Very good. Susana takes English classes every day. Okay, perfect. That is one example. Very good. And the last one, who wants to participate? The last one for this activity. El último de esa actividad. Un volunteer. Escoja usted uno, Briseida. Ya que no hay voluntario. Eric, okay. Fausto make invoice. And Carla make photocopies. Okay, Fausto makes voice. Invoice. Makes invoices, okay. Make invoices. And Carla make photocopies. Okay. Fausto makes invoices and Carla makes photocopies. Photocopies. Very good. Yeah. Now. Okay. Do you have any questions about this activity? ¿Alguna pregunta sobre la actividad que acabamos de realizar? No? Okay, let's continue. Now we're going to, I need some of you, de los que no han participado en esta actividad previa, que no participaron acá, we're going to listen right now to me, read the conversation, and then we are going to practice with a partner. Pero lo vamos a hacer ahorita.
listen to the pronunciation, right? And then we're going to share. So you have Janet and Cindy, right? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Now, we're going to share one more time. I am going to underline the words that I think are more difficult. Voy a subrayar las que yo considero que son un poco más difíciles de pronunciar. Okay? So, let's start. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, words that I consider are difficult. A schedule, tight, production, bookkeeper, arranges. Really? Things. Very busy. Very busy. Okay. She is so busy. So busy. Okay. Now I need to, after the pronunciation that I did, I need two people to practice right now. Thank you, Mariela, for raising your hand. Okay, thank you, Fausto. So, Mariela, you start and then you continue, Fausto. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, very good, very good. Now, just remember that the conversation must have some kind of emotions. Okay, las conversaciones no son como en español, que en español leemos y tenemos las conversaciones como un poco así, flat, rectas. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a vos? Entonces, en inglés tenemos
la prácticamente la pronunciación y la entonación del idioma inglés va así, como una bolita, va como música. Entonces dice, good morning, Cindy, how are you? Es muy diferente decir, good morning, Cindy, how are you? Más expresivo. Exacto. It's, it has more emotions, tiene más emociones. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Right? Tenemos que hacerlo sonar así. Cuando tenemos estos signos, o tenemos, sorry, oops. Cuando tenemos, por ejemplo, esto, o tenemos esto, tenemos que mostrar esa emoción. ¿Ok? We have to show it. Porque si no, sería como que yo viniera a la clase. Listen to your teacher, read the conversation and practice. Ok, practice. Right? You see the difference? ¿Ven la diferencia? Right? Entonces tenemos que darle un poquito más de emoción. Now, I need you to practice the conversation. Ok. Van a practicar la conversación así como hizo Fausto e hizo Mariela. Y ahora, aparte de eso, hay una otra actividad que vamos a realizar con esa misma conversación. Esta conversación es de su manual en la página 21. Después de leer la conversación, tenemos que escribir aquí Katie's daily routine. ¿Ok? Based on the conversation. So it says, read the conversation again to complete the chart with Katie's information. So here. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week? Primero lo vamos a llenar con las actividades que ya tenemos en la conversación. Tell me one activity. Veamos su conversación en la página 21. Todos la tienen. Dígame qué actividad hace Katie el día lunes. Una actividad que ella haga. She writes reports. She writes reports. Okay. Ese sería Monday, right? Yes. She writes reports. That would be one. Okay. Aparte de poner la información de la conversación en cada uno de los días de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, aquí dice, also, aparte de eso, van a poner otras actividades que ustedes crean que ella puede hacer en los días de la semana. What is Katie's occupation? What is Katie's occupation? Secretary. She's a secretary. Very good. She's a secretary. What else can she do? ¿Qué otras cosas, aparte de la conversación, creen ustedes que hacen las secretarias? That's what you're going to put. At least one activity. At least one activity for Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. Is that clear? Yes. Yes? ¿Entendemos que vamos a trabajar? Yes. Yes, okay. Yes. Let's go to page 21. Let's go to page 21. Esta vez ya no vamos a trabajar en grupo grandote. Lo vamos a hacer en grupos chiquititos. Okay. Solamente con alguien más y nos venimos. Okay. Let's go. Recuérdense que vamos a participar. Let me see. Okay. Solo hay un grupo de tres. Y ahí todos los demás estamos en pareja para practicar. One of you is Janet, and the other one is going to be Cindy. Janet and Cindy. So let's go. Veamos, vamos a practicar. Recuerden que si yo no estoy en su grupo y necesitan ayuda, pueden enviarme un mensaje. Let's go, let's go. Let's go, Pedro.
Eric. Esperemos por Pedro, que Pedro todavía está queriendo moverse para acá. Okay. You can start completing the the chart. ¿O quiere practicar la conversación conmigo? Okay, very good. I am going to be Janet, and you are going to be Cindy, okay? Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Gary is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here, schedule is very tight. But Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Oh, and what does she do the other days? One Wednesday, she sends some mails to the bookkeeper, and one Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Okay, very good, Macari, very good. Okay, okay. That was very nice. And Peter ya no apareció. ¿Cómo no? Ya está ahí. Aquí estoy, perdón, mi conexión de internet está oculto. El teacher, pero las actividades de la semana ya aquí se lo menciona, quiero ver. Monday, dice Monday. Por eso es que ustedes tienen que agregar las Friday. Otras. Ahí dicen en el ejercicio, also, what other activities you think Katie does in the other days of the week? Lo que les decía, ¿qué otras cosas creen ustedes que ella hace como secretaria? Contesta el teléfono. Pues esa ya está. Esa ya está. Es cierto. Archivar papeles. Okay, archivo, how do you say that? Archivo, recepción de correspondencia. Sería keep track of documents. Okay. She keeps track of documents. ¿Les cayó el mensaje? Keep track of documents. Okay. She keeps track of documents. She keeps track of documents. She keeps track of documents. Ahí se le puse qué significa archivar. ¿Se recuerdan que lo que es el bookkeeper? Como llevar todo en orden. Eso se nos explica también. Keep track of. Entonces sería, ahí sería como ordenar documentos, archivar documentos. She organizes documents. Ah, ok. ¿Es el secretario? Reception. ¿Qué es la bicha de allá? Quiero ver. Okay, I will go to another group. Okay, I see you in a moment. Yeah. Other days. She does. She does. She does. She does. Remember that when we say she, el verbo es do, ¿verdad? Pero como ese es el verbo, pero cuando ya utilizamos he, she, or it, ya tiene que cambiarse a third person singular, así que se le agrega la e y la s, entonces decimos does. Does. Entonces sería, hey, what do she does? Other days. Ok, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, vamos a ver. What does she do? No entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir en inglés? Dígame, para ayudar. La oración. Dice Janek. Dice Yannick, la sería la penúltima de Yannick. Le dice, and what does she do the other days? What does she do the other days?
And what does she do the other days? Entonces, ¿qué hace ella los otros días? What does she do the other days? What does she do? Very good. Okay. On Wednesday, she sends some emails to the brokers, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. And on weekends? Así como pregunto, usted queda ahí impactado, que no sabe qué hace ella en los weekends. And on weekends? Okay. Okay. Now, let's practice. I will read the conversation again. Se la voy a compartir de nuevo y lo voy a compartir la pronunciación de nuevo para que nos acordemos. Sí, porque, porque me quedo en el shudel, algo así. No sé cómo se pronuncia eso. Ok, no, no se preocupe, no se preocupe. Eso vamos a hacer ahorita mismo. ¿Ok? Ok. Ok. Vale. ¿Me dicen si me ven? ¿Sí? ¿La compro? Sí. Okay. Sí. A mí no me vean, la compro. Chivo. So I have here. Okay. Empezamos aquí. Good morning, Cindy. Good morning. How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Busy. Okay. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. It's very tight. Tight. Very tight. It's very tight. Very good. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, el miércoles, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, y el viernes, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay. Now, I need you to practice one more time. Veamos si nos recordamos un poquito de la pronunciación. Okay. ¿Quién empiezo? Ahora no sé si voy Good siempre more. Con Janet y... Sigamos como íbamos, ok. Sí, él va a ser Janet y usted... Ok. Usted sea Cindy, porque quiero ir como dice las otras palabras. Ok. Ok, perfecto. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really, with Kate? The new secretary. Here is Charles. Schedule. Very good. Her schedule is very things on Monday. She makes many phone calls. Later,
She writes reports about the production. Hey, what does? What does? Hey, what does? Huh? What the day? Days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she's arranged meeting. She is so busy and on weekends. And on weekends. Very good. And now, on weekends. A ver, who is Katie? Who is Katie? Katie es un nombre, como Katy. ¿Eh? Who is Katie? Ah, Katie. Katie. Uh-huh. O puede decir, who is Katy? Y la Katie, ya no he oído ese nombre, Katie. ¿Eh? Who is Katie? Y esta, a ver. Busy. 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 Ok, very good. Busy. Keep practicing, keep practicing. I will give you 2 more minutes. Voy a ir a otro grupo, ¿ok? Ok. ¿O tenían alguna otra pregunta? Okay. De ahí, no, creo que... De ahí llenan el cuadro, ¿verdad? Donde hay que... La cara de la Jessica. Yeah, you have to complete the chart. Y tienen que inventar, Jessica, porque ahí no le va a llenar todos los días de la semana. Tienen que ponerle más. ¿Cuál es eso? O sea, vea que mi cara. El ejercicio era poner una actividad por día, de la que encontrar qué actividad hacía por día. Sí, pero no hay de todos los días, entonces ustedes van a escribir de los días que faltan. Ah, ok. Uh-huh. Okay. 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 Very good. Okay. Let's continue. ¿Cuánto tenemos? 2 minutos para practicar, ¿tienes? Hacer eso ahorita. 2 minutos para practicar, okay. Y hacer eso. No me preocupo. Okay. ¿Quién tiene? Bueno. Okay, teacher. Okay. Bye. Si quiere, sí, practiquémoslo. Toda la conversación o lo que ha hecho los días. Let's practice. Practiquemos. Let's practice. Let's practice. Okay. Monday, write reports. Make money phone call. Tuesday? Check report and email. For email. Mm-hmm. Wednesday, send some email. Mm-hmm. Tuesday, check box agenda. ¿Cómo se pronuncia agenda, teacher? Agenda. Agenda. Yeah, agenda. Very good. Agenda. Friday? Friday. Arrange meeting. Meeting. Saturday? Meetings. Meeting. Saturday, go to the beautiful salon. Beauty salon. Beauty salon. Beauty salon, okay. And Sunday? And Sunday, go to the crunch. ¿Cómo se pronuncia iglesia? Ah, to the church. Church. Go to the church. Mm-hmm. Church. Pensé que decía brunch, porque hay una palabra que así es. Brunch, usualmente se hace los domingos, el brunch. Mm-hmm. Que uno se levanta tarde, tipo 10, ya no es desayuno, sino que tipo 10 y media, 11, ya va como desayunando, almorzando. Entonces, el brunch es una combinación de breakfast más lunch. Entonces, hacemos la mini palabra y queda como brunch. Por ejemplo, en mi caso, with my husband, con mi esposo, nosotros, we brunch every Sunday. Nosotros, we have brunch at 11 a.m. on Sundays.
así, por ejemplo. Brunch. Uh-huh. Es okay. Una palabra nueva. Okay. We have brunch at 11 a.m. Es desayuno almuerzo. Desayuno almuerzo. Usted no sabe si comer huevos estrellados o carne asada. Practicamos. Entonces, la conversación. Sí, yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to this week, but Carrie is very busy. Really? Who is? Yeah. Es triste para que va. ¿Finish? Sí, solo nos falta el Sunday. Sunday. Es que la queremos dejar durmiendo. Es que mucho trabajó todo el lunes. Ajá, eso estamos debatiendo. Si descansa el domingo. Si descansa el domingo, sí. O que lave la ropa, ¿verdad, teacher? Ah, yeah. Ay, no. Terrible, ¿no? Ya me acuerdo. No, ¿verdad que descanse? Yo también. Ese es el descanso. Es en el lavadero, sí. Ay, no. Ya me acordé. Ya no quiero hacer que sea domingo. Vaya, entonces el domingo la dejamos durmiendo, Fausto. Descansa. O que salga a pasear un rato. A pasear. Pobrecito. Sí. Ajá. Ay, sí, también. Él es Cindy, sería, teacher. Ah, that's right. En esa serie. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Vaya, pongamos entonces. Ah, sí, sale de paseo, va. Uh-huh. She goes. Weekend. Questions? Gracias. Hoy usted es Janet y yo soy Cindy. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Really? Who is Carrie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? Oh, Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. La palabra SO siempre va a ir como so o como su. So. Vaya, sería she is so busy and all weekend. Okay. Oh, you said Janet. Ah, no, yo sería Janet, ¿verdad? Porque acabo de ser Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. Teacher, ahí está. Fine. I have many things to do this week. Es que siento que esta palabra me cuesta pronunciarla porque I have many things to do this week. Uh-huh. Many. I have many. Y esa TH no se va a casar con solo esa pronunciación porque la TH se pronuncia de un montón de formas. Okay. En este caso se pronuncia things. Mira, aquí voy a poner la lengua así. Things. I have many
things to do. Many things. I have many things. 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 Okay. Mira aquí, ajá. Mira acá. Things. Things. Póngale, quiero ver, ponga la lengua así. Es que usted está poniendo los dientes. Y no, ponga la lengua. Things. Ajá. Dígalo, Eliane. Think. Exacto. ¿Y usted? Think. Things. ¿Ya ve? Ajá. Exacto. Okay. Entonces, digamos que en esas dos frases de tense y since, estaríamos pronunciando de una sola vez el to do. ¿Cómo así? Vaya, como dice, o sea, si ve toda la oración, esa, ah, dice, I have many things to do this week. I have many things to do this week. Esa otra TH del this es como una D. This week. Ahí está un ejemplo que la TH se pronuncia de diferente forma. A veces como TH, como y otra como D. D. ¿Ok? Very good. Vámonos que ya son las 53. Uy, ya bien noche. Vamos a cerrar todos los rooms y nos vamos. Ustedes dos van a pasar primero, Wendy y Eliane. Y después Pedro porque se está durmiendo. Teacher, si a mí me cuesta. Lo siento, ando un poquito desvelado. No, hombre. Todos andamos desvelados. Ha sido una semana dura para mí, me estoy acostando a las 3 de la mañana, lo siento. Ok. Jueves de amigos en clase. Jueves de amigos con agua. Sale o no sale. Ahora créeme que no, si me esperas hasta las 3:30, démosle. Pero no lo voy a esperar. Bien dormido. That's something you can write in English. I enjoy with my friends every week on Thursdays. ¿Ya ven? Okay. ¿Ya ven? El jueves de amigos todos los jueves. So, we are going to start with a conversation. My friend here, this señorita, and my other friend here, Eliani, are going to start with a conversation, and then Pedro and company, okay? They are going to practice the conversation. Let's listen, and let's see what happens, okay? Porque no se comparte, déjeme ver, dime un momento. Can you see my computer? Yes. Okay, very good. So let's do it. Yo soy Cindy. Yo soy Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy and all weekends. And on weekends? Como pregunta, and on weekends? Okay, very good. Give them an applause. Very good. Now, let's see here. Very good. Now, Pedro and company. Who was your company, Pedro? Ok,
Okay, yo Eric. Inicio. Yo okay. Inicio. Yo inicio. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very, very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Here, no sé cómo se pronuncia. Sketcher is very tense. On Monday, she making many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends sometimes emails to the bookkeepers, and on the Fridays, she arranges meetings. She is so busy, and on weekend. Okay, very good. Okay. Give them an applause. Very good. Okay. Now, I need you to practice. This is for everyone. Solo nos queda un par de minutos. Entonces, vamos a ver acá para seguir practicando porque todavía me le falta un poco de pronunciación de ciertas palabras. Les estoy poniendo en la pantalla. Las pueden ver al lado izquierdo. Sería su lado derecho, creo yo. Okay. Yes. Izquierdo. Yes. Izquierdo. Izquierdo. Solo que las puedan ver suficiente. Okay. Okay. Okay, I have this, right? Busy. First word? Busy. Schedule, very good. Esa L al final se debe que salir bien doblada. Schedule, very good, Fausto. Schedule. Okay. This one is later. 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 See you later. See you later. Bye. And bye. See you later. Okay. Arranges. Arranges. Okay, very good. For this one, I need you to look at my mouth, okay? Because what you have to do is that you have to put the tip of the tongue here. Tight. Very good. Eric, can you please pronounce these words? Busy. Mm-hmm. Schedule. Later. Arranges. Thanks. Tight. Give him an applause. That was perfect. Very good. That was perfect. Now friend Pedro is going to help me too. Pedro. Okay. This. Okay. Busy. Continue. Second. No. Schedule. Later. Arranges. Arranges.
Things. 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 Tight. Very good. Very good. Now, Susana, can you please practice this, the same words? Busy. Busy. Skeletal. Later. Arranges. 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 Things. Tight. And tight. Very good. Very good. Now, we're going to stop here. But for tomorrow, you're going to show me the chart that you finished. Que el que estaban trabajando todos, nos estaban poniendo más tareas a la pobre Katie de hacer toda la semana. Ese lo vamos a compartir mañana, ¿ok? Ok. Now, we are also going to practice. Yo sé que no está en el... ok. What was your question, Fausto? ¿Cuál era su pregunta, Fausto? Sí, tengo problemas con la... en la plataforma con la tarea 6, me imagino que es de llenar el cuadro de texto según ordenado, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo he estado llenando los cuadros, pero siempre me salen malas. No sé si yo estoy si te falta el punto. No, exacto. Si, ahí te dice que te falta el punto. Exacto. Tienes que ver eso. Exacto. Casi me pasó a mí. Todas las tareas tienen que usted ponerle atención a las letras mayúsculas al inicio de la oración. No donde usted quiera, sino al inicio de la oración. Punto, si tiene que ir punto. Y el punto tiene que ir como se debe poner punto. No que a veces ponemos, por ejemplo, la última palabra y un espacio y luego el punto. Tiene que ir como, okay, debe, como la escritura normal. Signos de interrogación también los mira, y dobles espaciados que a veces como que la barra espaciadora no sirve, entonces le damos doble espacio, uh-huh, entonces eso también lo pone como malo. Pero hasta el momento yo hice las tareas y no me dio ningún error. Si le da un error, me manda el screenshot al WhatsApp y vemos de qué se trata. ¿Ok? Teacher. Ok, perfecto. Yes? Okay. Thank you. Ahora, ¿quién tiene, quién va a estar en las sesiones? No, the sessions are only on Wednesday. Solamente Wednesday. Solo miércoles. Sí, solo los miércoles. Okay, perfect. So I will see you guys then tomorrow. Have a beautiful day, beautiful night. Lista. No, porque ya no se unió nada más. Ya no se unió nada más. Okay. Ah, sí, permítame, se unió Pedro y se fue. Ya salió uno. A Diacet, sí, ya se fue uno. René Alfonso. Solista. Huyó. Carla sigue con su bebé en el hospital. Ah, es cierto. Exactly. So, but don't worry, aquí ya le puse la asistencia de todos modos. Y cualquier cosa, ahí me escriben, ¿ok? I see you tomorrow at 8 p.m. 8 p.m. Okay. No a las 8 y media. Okay, very good. 8 p.m. Okay. Bye. Goodbye. Bye.